gente jaripellera, aquí estamos en el rodeo de Mesquite con los destructores que se despiden de su gira por la Unión Americana. Se despiden con 20 torazos y aquí toca banda yurirense y la banda tierra guanajuatense. Y vamos a pasar lista porque queremos acabar rápido y jugar lo más pronto posible. Aquí vámonos con la primera monta, este es el médico asesino. Y viene a montarle el Moroco de Pátzcuaro, aquí lo tenemos, Moroco de Pátzcuaro. Vámonos con la que sigue, este es el justiciero. Y viene a montarle el Loy de la Noria, aquí lo tenemos. En la número 3, el toro se llama el Texas Ranger, es un toro vueltero. Y bien bravo. Aguas jinete con este toro, se lo conoce como el Texas Ranger. Y viene a montarle el cubano de Nocupétaro, aquí lo tenemos, cubano. En la número 4 viene este toro que fue adquirido en la gira de los destructores, se llama el Alacrán. Y viene a montarle el gran travieso de la Noria, aquí lo tenemos. Vámonos con la que sigue, esta es la número 5 y este es el primer reto de la noche. Es el toro el Chespirito y viene a montarle la botanilla de Colima al estilo de grapa. Aquí lo tenemos, la botanilla de Colima, que el día de hoy monta a dos toros, uno a lazo y uno a grapa. Vámonos, viene la número 6, el toro se llama Zona de Guerra y viene a montarle el Conejo de Marabatío, Michoacán. Aquí lo tenemos, fuerte el aplauso. Y nos vamos con el casillero número 7, se llama el Cascabel y viene en sus lomos el Desobediente de Acapulco. Venga hacia el centro del ruedo, jinete. Aquí lo tenemos, este Desobediente de Acapulco. Y nos vamos con la número 8, este es el segundo reto, es el Capitán Cavernícola y viene a montarle la botanilla de Colima, que ya está en el centro del ruedo. Fuerte el aplauso para la botanilla, que el día de hoy monta dos toros y esto no está nada fácil. Y nos vamos con la número 9, el toro se llama el Balú, un toro adquirido aquí en la gira de los destructores. Y viene en sus lomos el dólar de Guanajuato, que el día de hoy no la lleva nada fácil porque tiene que montar tres torazos. Y vámonos, sigue la siguiente monta, es la número 10. Este toro, otro toro americano, este toro fue muy famoso muy conocido, un toro de la PBR. Y viene este toro aquí, ya lo conocen como el Cuerno Chuecos. Y aquí viene a jugar a su estilo. Y para montarlo, lo viene este jinete brasileño, es Alex Martins, de Sao Paulo, Brasil, viene a montarle al estilo del rodeo, como le montaban este torazo antes. Y vámonos con la número 11, el toro se llama el Robocop, un toro que perteneció a Rancho La Misión de Hugo Figueroa, y viene a montarle Joel de Chausingo, el guerrero mayor, aquí lo tenemos, que viene a hacerle los honores en la número 11. Y sin más que decir, nos vamos con la número 12, es el toro llamado Tormenta, y viene a montarle el dólar de Guanajuato, este es otro reto. Este es el cuarto reto de la noche, es el Tormenta contra Dólar. Y vámonos con la siguiente monta, es el quinto reto. Es el toro, el William Levy, el galán de los ruedos, y viene a montarle. Y viene a montarle el charrito de Tlalmanalco, Estado de México, al estilo de grapa. Aquí lo tenemos, este charrito de Tlalmanalco. Vámonos con la que sigue, es la número 14. El toro es el Misterio del Pantano y viene a montarle este jinete joven, es el Gato de Tepalcingo. Aquí lo tenemos, a Gato de Tepalcingo. Y vámonos con la que sigue, es el casillero número 15. Este toro es el Dientón, un toro que perteneció a Rancho Los Destructores de Memo Campo. Y ahora está aquí con los destructores de la Noria y viene a montarle el Gallo Fino de Michoacán, Aarón Ortiz. Aquí lo tenemos. Pásenle al centro del ruedo, jinete.
Fuerte el aplauso para Ron Ortiz. Nos vamos con la número 16. Es el toro llamado Tatuaje. Toro fuerte, toro vueltero. Y viene a montarle, vienen los lomos este jinetazo. Se llama la Changuita de Chincua. Aquí lo tenemos, este jinetazo. Pásenle al centro del ruedo y denle un aplauso a este jinete. Vámonos con la que sigue. Es la número 17. Este es un reto. Es el sexto reto de la noche. Es el 8 segundos. Un toro americano. Y viene a montarle la temible motosierra del Distrito Federal. Aquí está este jinetazo. La motosierra del Distrito Federal. Ahora viene el número 18. Es el toro, el Batman. Y viene a montarle Chilitos de Reguín. Aquí lo tenemos, este toro rápido. Muy rápido, que los jalonea hacia atrás a los jinetes. Los saca hacia atrás. Y vámonos, viene la número 19. Este es el torazo que perteneció al Rancho Los Destructores. Es el avión privado. Aquí lo tenemos. Y viene a montarle el de la Noria. Estoy hablando del gran Churrillo. Churrillo de la Noria. Pásele, Churrillo, que se la va a rifar con este toro, el avión privado. Y vámonos con la última, con esta cerramos la gira. Este es el toro más conocido del rancho. Este toro le ha dado mucho a este rancho. Lo conocen como el dólar. Estaba a punto de terminar la gira invicto, pero le quitaron invicto. Y aquí cerramos con este toro estrella. Se llama el dólar. Y viene a montarle el dólar de Guanajuato. Los dólares se van a enfrentar. Y ahora sí, véngase, payasito. Pásele al centro del ruedo. Aquí lo tenemos, payasito. Ahí, pásele. Ahora sí, vamos a pasar al dueño y propietario de Rancho Los Destructores, desde La Noria, Guanajuato. Aquí cierran su gira por la Unión Americana. Y ahora sí, nos vamos con lo más serio de la noche, que es la oración del jinete. Y esto dice así: Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales, solamente te pedimos que nos des valor y destreza para cabalgar en cada una de las montas donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste jinete en el apocalipsis de esta vida, vida que quieres que vivamos con el único fin de llevarnos el pan de cada día y divertir a tus hijos. Señor, queremos pedirte humildemente que cuando llegue el día de nuestra última monta, cuando las piernas con todo y espuelas aflojen y nuestros brazos no soporten más el chicoteo del último reparo, y tú nos llames allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, Señor, nos digas: dale puerta, fuera capas, fuera gente, vengan cabezales mis valientes, tu monta le he dado por buena, amén. Que le echen una diana y aquí comenzamos el jaripeo de la despedida de los destructores de la Unión de Guanajuato. Gira por la Unión Americana. Vámonos con la primera, vamos, échele lo que tenga por ahí, banda tierra guanajuatense. El médico asesino, métanlo al cajón. Vámonos con la primera, se llama Médico Asesino. Viene Morocco de Pátzcuaro, échele banda tierra guanajuatense. Aquí está cazando, este es el Morocco de Pátzcuaro. Se llama Médico Asesino. Vamos a ver, jinete. Ahí lo está buscando. Está mirando que el toro esté bien puesto. Morocco de Pátzcuaro ahí fijándose bien en ese toro. Se llama Médico Asesino. Este es el Cóndor Pasa. Banda tierra guanajuatense. Le está cazando el jinete. Y aquí dice puerta, señores. Aquí está en salida. Este es el toro. Se llama Médico Asesino. Que sale con reparos elevados. Y ahí está. Este es el Morocco. A bien sentado, a bien agarrado el jinete. No se deje ir, jinete. Apriétele, apriétele. Aquí está esta jugada.
Este es el médico asesino Moroco de Pátzcuaro. La primera de esta noche. Échenle cabezales. Échenle cabezales. Gracias, muchacho. Y ahí se baja. Échele, viene la que sigue, se llama Justiciero Loy de la Noria. Échele, banda tierra guanajuatense, un sonecito de lo que tengan. Aquí está Loy de la Noria, ya subiendo al cajón de los instructores. Aquí viene, se llama Justiciero, le salió rápido, puerta. Aquí sale, estos los reparos del Justiciero. Sale elevado este toro. Ahí está, se eleva este torazo. Se llama Justiciero. ¿Qué pasó? Ya se cansó el toro. Échale una segunda salida. Segunda salida de este toro. Y ya no dio más. Échale cabezales. Cabezales caporales. La historia está escrita. Y aquí se baja. Fuerte el aplauso. Vámonos, banda yurirense, banda tierra guanajuatense, pónganle ahí lo que tengan. Aquí viene, este es el toro, se llama Texas Ranger, viene a montarle cubano de Nocupétaro. Vámonos, banda tierra guanajuatense, piden el son del pistolero. Échenselo. Esta es la banda tierra guanajuatense. Y este es el Texas Ranger. Un toro rápido y bravo. Aguántele, cubano. Suerte, jinete. Aquí viene la jugada. Le está agarrando el pretal. Le saca la mano, se la vuelve a meter. Está indeciso el jinete. No le piense tanto, mijo. No le piense, ahí está. Ahí lo tiene. Puerta, compa, y aquí sale. Esta es la salida de este toro. Que se gana las revueltas. Se va a ir cubano. Se va, cubano, se fue. Quítaselo, payasito. Este es el Texas Ranger. Aquí viene la que sigue, la número 4. Travieso de la Noria, viene contra el alacrán. Travieso de la Noria metiéndole la mano al precal entre cuero y riata, agarrándose. Aquí viene fuerte, aquí salió. Este es el alacrán que se gana las revueltas. Ahí está el alacrán con esas las revueltas difíciles. Se gana la revuelta y revuelta. Este es el alacrán. Travieso de la Noria. Echen el aplauso, mezquí rodeo. Aquí sale esta jugada. Se está ganando el aplauso del público. Ahí le cayó el cabezal. Aquí se baja travieso. Fuerte el aplauso para este jinete. Saludos para Yarek Rivas y Luis Velázquez. Sigue, es el primer reto de la noche. Se llama el Chespirito y viene contra la Botanía de Colima. Pretal de grapa. Vámonos, Botanía de Colima. El son del Coyotito. Vamos a ver, Botanía de Colima. Ahí se agarra de las agarraderas. Le está buscando el jinete. Le está buscando la forma. Le quiere sentar ese torazo. Este toro es de lo más bueno que trae el rancho. Vámonos, recio. Puerta que salió. Esta es la jugada. Se llama el Chespirito. Que se agarra las revueltas. Botanilla de Colima. Botanilla se va. Botanilla se fue. Se lo sacó el torazo. El Chespirito. Mira nomás esas revueltas. Tremendo giro de este toro. Aquí ya se viene el cambio de bandas. Ahora sí, tóquele la reina del Bajío, la banda yurirense. Aquí viene este sonecito.
de la banda Dividense, viene zona de guerra contra este jinete Conejo de Marabatío. Vamos a ver, Conejo de Marabatío. Puerta, aquí salió. Este es el torazo, se llama zona de guerra. Que se va a la revuelta, se fue Conejo. Se fue el Conejo. Échale banda y Yurirense, échense un temita de lo que tengan por ahí. Al compa Alex Cuevas, aquí viene la jugada. Este es el cascabel y viene a montarle el desobediente de Acapulco. Vamos a ver, échele banda Yurirense, el son del coyotito. Aquí está el desobediente de Acapulco, va a montarle ese toro, se llama el cascabel, un toro americano adquirido en la gira. Aquí viene el desobediente de Acapulco agarrándose el pretal. Vámonos, mijo, vámonos. Puerta, aquí salió. Este es el toro, se llama el cascabel, que sale con reparos fuertes. Ahí está el desobediente de Acapulco. Desobediente peleándole. Desobediente agarrándose bien. Ahí está, reparos elevados. El cascabel luciéndose. Ahí está, se va desobediente. Se queda la gente del Rodón en esquina, está que arde. Mira nomás esta jugada, mira nomás cómo se eleva este toro. Qué chulo se eleva, elevándose por el Rodón en esquina. Agua se va, ayúdenlo. Se lo alcanzó a tumbar hasta el mero final. Fuerte el aplauso para este jinete que se hizo la rifa. Vámonos, viene la que sigue, es el Capitán Cavernícola, banda Yurirense. Y en la botanilla de Colima, este es un reto, el segundo de la noche, vámonos. Vámonos, sigue el Balú y que se prepare el dólar de Guanajuato porque ya viene. Con la monta, se llama el Balú y pide el dólar, el son de las guajolotas. Échele banda Yurirense. ¡Ánimo! ¡Márquenle pues, se llama las guajolotas! ¡Voladoras y alteradas! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Qué bonito suena la banda Yurirense! Aquí viene la jugada, es el dólar de Guanajuato. Y viene a montarle este jinete, este torazo, se llama el Balú. Es la primera vez que se usa con los destructores. Vamos a ver.
¡Puerca! Aquí salió. Este es el tremendo Balú. Y se gana la revuelta. Se va, se va, se va, se fue. El Balú. Tremendo porrazo que le dio al dólar. Tremendo porrazo. Vámonos, banda yurirense. Ya está ahí Alex Martins del cajón. Y va a montarle al cuerno chuecos. Vamos a ver. Banda yurirense. Los 11 pueblos. Y dice que es Alex Martins. Puerta, puerta que salió. Este es el cuerno chuecos que se vuela por los aires. Vuela por los aires. ¿Cómo se retuerce este toro? Tremendo reparo. Vámonos, banda yurirense. Cruzando cerros y arroyos, he venido para verte. Palabra de honor que sí. Este es el Robocop, un toro que perteneció al rancho a la misión de Hugo Figueroa. Y viene Joel de Chaucingo, el guerrero mayor. Échele banda yurirense, el son del Sabino. Ahí está Joel de Chaucingo escalando al cajón. Vamos a ver la jugada. El guerrero mayor, Joel de Chaucingo. ¡Puerta, compa! Y ahí está. Este es el Robocop. Joel de Chaucingo a la revuelta y revuelta, revuelta y revuelta. El Robocop, el Robocop. Joel, Joel cayó, Joel cayó. Joel de Chaucingo. Vámonos, banda yurirense, échele el son de la barquita para el dólar de Guanajuato en su segunda monta. Este es el tormenta dólar de Guanajuato. Vamos a ver. Tormenta, tormenta. Puerta aquí salió. Este es el tormenta. Dólar de Guanajuato. Aguantándole. Ahí está. El rodón de mezquín. Ahí está. Se queda. Se va. Agarrándose. Agarrándose este torazo. Se llama tormenta. Que se gana estos reparos difíciles del dólar. Está perdiendo el equilibrio. El dólar le está aguantando. Dólar de Guanajuato. Ahí está. Arriba Guanajuato. Ahí está el dólar. En este torazo. Ya le cayó cabezal. Ahí se baja. Fuerte el aplauso. Este es un reto. Este es el cuarto reto de la noche. Quinto reto de la noche. Es el William Levy. Va a apretar de grapa. Charrito de Manalco. Aguas, quílete, aguas. Se va a caer. Puerta, aquí salió. Este es el famoso William Levy. Que se lleva reparos. Ahí está el William Levy. Martillándole los reparos. Ahí está. El charrito bien agarrado. No se deje, charrito, no se deje. El William Levy. Ahí está. El William Levy. Aguántele, aguántele, jinete, aguántele. Aguántele. Ahí está. Y parece que esto es todo del William Levy. Ya le cayó el cabezal. Charrito le dio queda. Y ahí se baja. Fuerte el aplauso. Vámonos, gato de Tepalcingo. El misterio del pantano, vamos a ver. Este jinetazo del estado de Morelos. Este Tepalcingo, vamos a ver. Fierro, aquí salió. Esta es la salida del misterio del pantano. Ahí está, con reparos elevados. Ahí está, este jinetazo, gato de Tepalcingo. Bien sentado, bien sentado. Aguarre, agárrese, jinete, agárrese. Agárrese, bien acomodado anda. Eso es todo, gato. Se está luciendo, échale el aplauso. Échale el aplauso, échale el aplauso. Ahí está, gato de Tepalcingo, buena jugada. Ahí le cayó cabezales.
¡Ay, se baja! ¡Fuerte el aplauso por este jinetazo! ¡Que diga que estoy dormido! ¿Sí se la sabe? Otra vez, compadre, dice. ¡Que diga! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Bien parejito todo! ¡Que diga! Aarón Ortiz. Aarón Ortiz, el Charo Michoacán, va a montarle este toro, se llama el Dientón. Este es el tremendo Dientón de los Destructores. Vamos a ver la jugada, vamos a ver la jugada. Ahí está Aarón Ortiz, el gallo fino de Michoacán, cazándole. Puerta, aquí salió. Esta es la jugada. Este es el Dientón que sale con revueltas. Sí, se va, se lo va a jalar, se va a ir. Pues se fue. El tremendo Dientón. Se fue y se fue. Se fue y se fue. Vámonos con la jugada. Viene la changa de Chincuá con tres de toro. Se llama el tatuaje. Vámonos. Fíjate, jinete. Ahí está, ya en el cajón, ya buscándole. Ahí está la changa de Chincuá. Chincuá, aquí viene. ¡Puerta! Aquí salió. Esta es la changa. La changa en este toro. El tatuaje. El tatuaje le está aguantando. Le está aguantando. Ah, lo va a sacar. Ya lo sacó. Ya lo sacó. Iba bien, jinete. Iba bien. Le faltó fuerza en la cintura. Vámonos, es la temible motosierra del jefe. Este es un reto. 8 segundos. 8 segundos. La temible motosierra del Distrito Federal. ¡Puerta! Ahí está. Esta es la temible motosierra. Que le aprieta. Al tremendo 8 segundos. Que se queda. Se va. Motosierra. 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 La temible motosierra. En los lomos del 8 segundos. Ahí está. Que le cambia los reparos. Ahí está, la motosierra bien acomodado, no se deja motosierra, no se deja, no se deje, no se deje. Échele cabezales, ya le cayó el cabezal, ya le cayó cabezal. Ahí se baja, fuerte el aplauso para este jinete. Vámonos, es la número 18, es el Batman, échele banda yurirense. Estos son los mayeles. Vámonos. Chilitos de Arreguín, el Batman. Puerta, ahí está. Este es el torazo, se llama el Batman. Ahí está, a la revuelta, 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 revuelta. Se fue, se fue, se fue. Porrazo, porrazo que le dio el Chilitos. Tremendo toro el Batman. Es el avión privado. Zurrillo de la Noria. La número 19, vamos a ver. El tremendo avión privado, puerta. Aquí sale los reparos elevados del avión privado. Ahí está, el avión privado se despide de la gira. Aquí está el churrillo de la Noria soportándole los reparos. Se va a ir, se va a ir, se fue. Se fue y se fue. Mira nada más cómo se eleva este torazo. Con este toro, los Destructores de la Noria, Guanajuato, cierran su gira. Este toro, el más conocido del rancho, es el Dólar. Y queremos cerrar bien. Iba a ser el reto de la noche. El Dólar de Guanajuato se enfrenta al Dólar de los Destructores. Nos vemos hasta la próxima. Los Destructores de la Noria, Guanajuato, cierran con este toro su gira. Aquí se acaba la gira. Un sueño que se les hizo realidad. Y vamos a acabar bien esta gira. Suerte, Dólar. Hay que cerrar bien. Es el Dólar de Guanajuato. Dólar de los Destructores. Banda yurirense. Rumbo a la cañada. Aquí cierra la gira.
Nos vemos hasta la próxima. Estaremos de vuelta en México con muchas más sorpresas. Aquí viene Dólar. Dólar le está pensando. Dólar cazándole a este toro. Vamos a ver Dólar, vamos a ver Dólar. Es el Dólar de las partidas. Jinete profesional y con experiencia. ¡Puerta! ¡Aquí salió! ¡Ahí está! ¡Este es el Dólar! ¡Sale el barro! ¡Le pega! ¡Ahí está! ¡Mira nomás! ¡Tremendo reparos! ¡Tremendo reparos! ¡La gente está creando el Mesquí Rodeo! ¡Ahí está! ¡Dólar! ¡Dólar! ¡Dólar se va! ¡Dólar se va! ¡Dólar se fue! ¡Dólar se fue! ¡Dólar! ¡Dólar! ¡El grandioso Dólar! ¡No pudo! Amigos, así nos despedimos de la gira por la Unión Americana. Tuvimos varias fechas en diferentes estados y hasta aquí llegó. Nos vemos hasta la próxima. Nos veremos muy pronto allá. Ya regresaremos a México con los nuevos refuerzos de la gira. Y pues gracias por apoyarnos en esta gira. Y nos vemos hasta la próxima.